Queridos jurados, por favor, díganos, ¿cuál será el segundo plato de esta noche? Bien limpiecito, por favor. El segundo plato de esta noche es... ¡bombones de chocolate! ¡Bombones de chocolate, señores! ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla! Y tremendo pastelero. Los bombones y tremendo de chocolate. Pero no cualquier bombón. Ah, no. Para ver dos sabores. Uno de maracumango. Y otros de café. ¿Qué? Dios mío. Con todo. Problema, mía. Nosotros somos chocolateros. Y bombones también. Chocolatero. Estas bombonas van a ser unos... Unas réplicas, una réplica de nosotras mismas. Chocolatitos, bien jugosos, bien ricos. Y para que vean, señores, que los queremos, que buscamos su bienestar, que queremos que ustedes sean felices, pero sobre todo, ¿qué? Sobre todo, ¿qué es lo que queremos evitar, señor Mesones? ¿Qué queremos evitar? Que el maravilloso, mi querido amigo, Piqueras, coma mal. Muy bien. Por eso les vamos a dar la receta, señores. Maravilloso, maravilloso. Bueno, si algo aprendimos en la apoyada bailable es que hay que trabajar siempre con orden y con enfoque y control. Eso lo aprendimos de... los pulpitos. Y nunca me voy a olvidar que yo fui el subchef de Giacomo y tú fuiste la encargada. La volante. Así que hoy trabajamos con ese mismo enfoque. Subchef y volante de los pulpitos. Vamos con todo. Nada puede malir sal. Y más. Bien, participantes, información importante. Van a tener que hacer... Mira, los pesadores, no se vale. 60 bombones, señores. Miércoles. 60 bombones, es decir, 30 bombones por cada uno de ustedes, señores. 60 en total. Pala, ¿cómo 60? A su madre, se pasa. ¿Ustedes quieren vender nuestros bombones acá en la puerta del canal? Quieren vender ahí en la puerta, se creen vivos, ¿no? Me pasan una porción para yo también vender, pe. Ya, no, no van a ser 60, van a ser 62. Bombón y bombón, tu terror. Para hacer 60 bombones, vamos a tener exactamente... 60 minutos. 90 minutos. 60 minutos, señores. O sea, un 60 minuto por bombón. Minutos, tiempo más que de sobra, señores, para hacer 60 bombones. Esfuércense, señores, porque esta noche una dupla se va a salvar. Será la dupla Warner-Warner, Wagner-Warner, será la dupla de Milen Vázquez y Mayra Goyri. ¡Eso! Será la dupla de Mauricio Mesones y Ale Fuller. Si ya vamos a descubrirlo, listo, señores. ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Sus marcas! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Derrite, derrite! ¡Derrite, derrite! ¿Qué pasa? Oh, ¿la olla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es preparado ahí? ¿Qué pasa? ¡A bombonear! ¡Una balanza, señor! ¡Necesito una balanza! ¡Qué ¿qué fue? ¡Balanza, balanza, balanza! ¡Balanza, sin balanza! ¿Por qué? Porque se hace cuando te dan la cuenta, no antes. Hubiera llegado temprano. No se hace trampa. Ya me puse nervioso, ya. Una vez que dicen, ya tú te vas, avanzas. Y me olvido. Primero la salsa, para que lo metemos en la batidora y esté friecito, pues loco. Sí, sí, claro. Sí. Leche fresca, vamos. ¿Cómo no, pues, mi Mayrita? Oh. Bueno, ya hemos hecho novela, hemos estado en la tercera temporada. Esta dupla van a ver. Vamos a decepcionar a nuestros compañeros, a Machuquita, por ti, amigo, por Mariela Zanetti, por claro, Leslie Stewart. Por Leslie Stewart. Nuestro grupo, ya van a ver. ¡Opa, gringa! ¡Eso! Espera, espera, espera. Mau. Dígame. Hoy demostramos de qué está hecha la temporada 2. De mucho amor, de mucho cariño, de mucha comprensión, de mucha ternura. Los postres se tienen que trabajar con amor. Más que cualquier otro plato salado. Mayra, ¿ya tienes los colores? ¡No! ¿No? No, solamente voy a ir a hacer esto. ¡Eso te enseñan en primaria! ¡Ah! Pones el chocolate en la mesa junto al chocolate del bol e integrarlos bien. Yo quiero mucho el mejor, te voy a dar la cuenta de los 200 gramos de manteca de cacao. ¿Manteca de cacao? ¿Cuánto? 200 gramos. 40 gramos de maicena. Pucha, un montón de aparatitos se necesitan. No, Gris, vamos, vamos. ¡Gringa! ¡Gringa! Mauricio está pesando sus ingredientes en,
En estos trabajos de pastelería es indispensable ser ultra preciso. Y también es interesante que se han dividido en dos estaciones, ¿no? Mauricio ha sido bien juicioso al elegir a Ale, porque Ale es bastante ordenada, es bien metódica en sus preparaciones y para la pastelería le va bien. Sí, es muy importante que pesen todo, porque como decía Javier, la pastelería es precisa, ¿no? Si te equivocas poquito, y ahora vamos a ver cómo temperan el chocolate, eso quiero ver. La chocolatería no perdona, si no son precisos con el chocolate, con la temperatura, puede ser que nunca cuaje y nunca vuelva a tomar la forma cristalina que queremos. Y una gota de agua puede malograr todo. Ya casi está eso. Un cucharito de acá lo agarraste, ¿no? Sí, la agarré para la mafia. No puede tener agua, si no se va a reventar porque es manteca. Chocolatero, ve. Cuando el gantón me tenga gantón. Tú tranquila, yo voy a repartir chocolate. ¿Cómo? Mayra y Milen también están ahora trabajando en todo lo que es el mise en place, un poquito menos ordenado que Mauricio y Ale, pero igual las chicas mantienen bastante calma. Lo que sí es que Milen ya está avanzando dándole temperatura a la leche, ¿no? Creo que tienen como propósito avanzar mientras van pesando las otras preparaciones. ¿Cómo irán los locos Wagner? Bueno, está ocurriendo lo predecible, que mi impresión es que la imitación le está ganando al original en orden, está liderando la mesa. Esto ya está, ahora. Pero tampoco los veo caóticos, ¿eh? Los veo lentos, no caóticos. ¿Cómo les irá? ¿Serán unos bombones de locura? Yo creo que sí. Que exploten en la boca, ¿sí? ¿Serán una explosión de sabor, como no se cansan de decir? Ojalá exploten en la boca y no antes. Bueno, veo que van avanzando con la fruta. Es importante que los rellenos no tengan grumos, que no tengan tropezones de chocolate o de café o de mango maracuyá, ¿no? Que sean bien colados. Rafa, una pregunta. ¿Tú sientes que el hecho de que todavía estén en el mise en place, tanto Ale como Mauricio, les puede jugar en contra? ¿O más bien está bien que inviertan todavía más tiempo poniendo a punto sus ingredientes? Yo creo que lo que van a hacer es, están haciendo una buena mise en place, y lo importante es que ahora todo lo que han avanzado ya terminen, ¿no? Porque ya se están quedando un poco como los otros. Mau, ¿escuchaste? Sí. Rafa dijo que estamos bien con la mise en place, pero dio a entender que estamos retrasados. Hay que apurarnos. ¿Pero por qué estaríamos retrasados? Si no estamos corriendo, Mau. Estamos haciendo las cosas que nos han dicho. Estamos en orden. Orden lógico y cronológico. ¿Estarán viendo bien? No sé. Que también se ponen así. Demostremos de qué está hecha la temporada 2. ¡Ah! La espalda me está matando. ¿De verdad? Es por esto. Mi pelo se quemó. Mi pelo se metió una quemada. Dios mío. Amiga, se me ha volado un pedazo de mi pelo. Uy, no. Hermana, ¿en sí. Pero ya, bueno. No hay nada que un recondicionamiento no pueda solucionar, sí, amiga. Sí. Me lo cortaste el pelo acá. No. Listo. ¿Pequeñito? 4x10. ¿Por 10? ¿Cuánto por 10? ¿Cuánto es? No sé, estoy cocinando. El chiquito. Ale, ¿cuánto es 4x10? 4x10, 40, pues. Como los minutos que les quedan. ¡No! ¡40 minutos! ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Estás perdiendo tiempo! ¡Agarra una cuchara! Ya. Voy pesando mientras esto se va haciendo. Sí, acá está 500. ¿500? Sí. Hay que picar. ¡Ale! Sí. ¿Vos estás utilizando en este momento mi cuchara mochi en la cara? ¿Te tiré en la cara, no? No, vos estás utilizando mi cuchara mochi. Ay, ay, ay. Oh. Qué bonito hablar portugués. Ah, oh, ¿vos hablas portugués? Muy obrigada. Ah, yo no. Yo tampoco. Mi mamá es brasileira, eu falo português e utilizo o mesmo utensílio tramontina. Já, Mau, hay que ir cocinando, me quedé concentrado. Não. Mau, quando puedas, pésame 90 gramos de açúcar. Ale. A ver, vamos a mover. ¿Ya te lavaste las manos? Por supuesto, Mau. ¿Y tú en tu casa ya te lavaste las manos? ¿Tres? ¿No te lavó la mano? Venga. Vamos a lavarnos las manitos con el tío Armando y con Mauricio. Vamos a lavar. Me encanta trabajar con ella. Muchas gracias, Mauricio. De lo que te has perdido por no llamarnos a nosotros. Así es. Además, nosotros somos las pericotitas de loco. Ah, sí. No podemos dejar mal a Nelly. Acá estamos, dándole fuerte.
La temporada 2 es la más brava, la que así va a salir que adelante. Va, ¿no? Te bailo, te bailo. Hay que demostrarlo. No hay que confiar, ¿no? Pero hay que demostrar. Uy, se me rompió esta. ¡No me rompas los huevos! Vamos, vamos, vamos. ¡Che, pará! ¡No me rompas los huevos! ¿Cómo se va a romper así de esta manera? ¿Qué se siente estar en mi equipo? Me siento en la temporada 2 de Gran Chef Famoso. ¿Sabes? ¿Que me vas a eliminar otra vez? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Esas palabras hoy día no. Ya, es el mango. ¿Este es el mango? ¿Puede salir amor hoy día? Sí, pa' ahí. Pa ahí. Al revés, al revés. La olla se acerca a ti. La olla a ti, ay, la olla a ti. Ponte cómodo. Vamos. ¡Ya fue, ma! Es increíble, es increíble. Yo siento que estoy conmigo mismo. Siento que estoy conmigo mismo. Yo ya no sé quién es el original o cuál es el Bamba. No, no, no. Tú eres el original. Claro, yo también. ¡Igualitos! ¿Qué has hecho con la mujer de camarógrafo? Como la loco colombiana. Dice que porque le habló de su marido, que háblale bonito, que no le hable. Sí, te hace escandalito de celos. Hoy voy a volver a hablar como colombiana para enamorar a todos los camarógrafos, que me dan buena suerte, pues, pero espero me dé tiempo para coquetear, ¿sí o no, mis amores? ¿Que me extrañan o no? ¿Qué, pues? ¿Tú no puedes o qué? No, yo voy a hablar como argentina. ¿Te gusta? Nene. Acá mira, tenemos variedad. Ayúdame, nene. ¿Te gusta o no mi chocolate? Ay, sí, papacito, ayúdenos, por favor. Mira esa crema. Uy, qué deli. Ojalá que no venga el pesado. Oye, ¿cómo le pondrían? ¿Cuál sería el nombre que le pondrían a esta dupla? Ah, loco al cuadrado. Loco al cuadrado. No, 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 yo tengo una mejor, yo tengo una mejor para usted. ¿Cuál? A ver. Los Wagner Brothers. Está bien, está bien. Qué creatividad, muy bien, muy bien. No entiendo, no les gusta. No, me encanta, me encanta. Los Wagner Brothers. Espectacular. Creo que como creativo es un animado, Peláez. Peláez, escúchame, además Wagner Brothers, ese es un canal de televisión, Peláez. Nos van a cobrar copyright. Nos van a cobrar derechos, Peláez. Momento, momento. ¿Cuántas personas somos? Tres, pues, ¿no? ¿Por 10? 30. ¡30 minutos, señores! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deja de darme mantequilla. Si me vas a intentar meter algo en la boca, por lo menos que sea comida que sea dulce, rica, hermano. Que sea dulce. Y mete a enfriar. Ay, estoy haciendo ejercicio. Ay, ah, sí. Estoy haciendo así ejercicio para que llegues temprano hoy día. ¡Oye, oye! La vaca no se acuerda que me fue terriana. ¿Ah? Búsquenme mensaje a Pepe. No, 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 Pepe, Pepe, Pepe. No, la que tiene que cantar es. Pi 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 pi. Ya, yo te digo. Ya, no, no, sí, de leche ya. Son 500 leche, gramos. 500 gramos. Ya, ya, 500 la leche. Sí, ahora, la mitad de azúcar blanca, 125. Sí, la mitad, entonces 150, 25, 25, 10, 10 12.5, ¿ya? No sé, yo ni siquiera sé para qué sirve el trinomio cuadrado, perfecto. A ver, Mau, la manteca de cacao la vamos a dividir en tres colores, blanco, rojo y amarillo, ¿ok? Si son 200 gramos, entonces 200 gramos entre tres. 662, perdón, 66.66666. Sí, muy bien. Gracias. ¿Qué? Pero este equipo está tope con la matemática. Yo soy el Stephen Hawking de la gastronomía. 500 entre 3. 166.66666. 800 entre 3. 206.66666. Puedo confiar en ti. Vamos. De nada. Gracias. Un poquito más. Dale, dale. Esto está reduciendo bien. Ya. Ten cuidado que se te queme la base, Milen, porque como ves, está rompiendo. Sí, baja un poquito el fuego. Esto se pone acá, caliente, sí, con el color. Ajá. Y luego esto lo vas a diluir bien y con esto le vas a dar los chispazos al molde. Sí, ya. ¿Ya? Bien. Mauricio, esto tiene que reducir un poco más. Yo que tú le daría, prensaría un poquito con el prensapapa porque están muy grandes los pedazos de mango y no vas a poder meter bien el relleno. Y esto de acá, no te olvides de temperarlo, blanquean bien lo frío, luego le metes la mitad de lo caliente y regresan a la olla. ¿Ya? Ya. Perfecto. Lo apago, la manteca. Sí, ya. ¡Los locos! ¡Ahí estamos! ¡Los locos!
Dios. Ahí está. ¿Cómo no ves, esta Nelly? Parte no es ves? Muy importante. Lo sé. Lo veo un poco grumosito. ¿De verdad? Un poquito de grumos. Ten cuidado ahí. Sí, dale un poquito, prénsalo para que no te salga, porque eso es básico para la base. Ya, ahí los colores bien mezclados. Y ya tienen la crema de café, me imagino. Sí, sí. Ya la mandaron al frío. Y el maracumango. Ya. ¡Oh! Ya lo mandaron también ya al frío. Ya están, las dos. Los más avanzados efectivo, contra todo efectivo. Ay, ay, ay. De ahí a cómo salga, con... tampoco... ¡Por favor, tengo fe! ¡Por favor, Nelly! ¡Vamos, Nelly! Aquí somos los máximos, ¿eh? Desde que nos hemos juntado. ¡No! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Denos! Creo que es más, Cris, ¿eh? Mira. Ponle más, ponle más. Pero cuidado, con cuidado, con cuidado. No te me aloques, no te me aloques. Llámame, llámame, mami. Bien, Mao. No te sí, para nada. Sí, el terminito de la gastronomía. ¿Con qué? Esta para acá, ¿qué? Con esta para acá. Mira acá. ¿Terminito? Y pinto casas a domicilio también, ¿eh? Te paseo a tu perro. Chicas, tengo un pequeño cuestionario. Dale. ¿Cuántas son ustedes? Dos. Muy bien. ¿Cuántas manos tengo acá? Duque, Duque, Duque. Dos, muy bien. ¿Cuántas ollas hay aquí? Ay, tú te mancho. ¿Cuántas ollas hay aquí? Ollas dos. Muy bien, muy ollas bien, muy bien. Cuatro. ¿Cuántos cuchillos quedan por aquí? Duque, ah, Duque. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuántas? Muy bien. ¿Cuántos objetos tengo en la mano? Responde la mano. ¿Por qué creen que estoy diciendo todo esto? Porque no sé. No sé porque estás loquito. No, porque quedan dos por 10. 20 minutos, señores. 20 minutos. Vamos, señoras. No, ¿no habéis visto llevar a la batidora para que enfríe? Uy, así, ya, a la batidora, ¿lo llevo? Sí, 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 yo lo llevo. ¿Cómo lo oye, Milen, ¿estás segura que eso es así? Ay. No, ¿qué pasa? Hablar. Estoy preguntando. ¡Fíjate, mamá. Fíjate con esa cara! No, fíjate, estoy preguntando. Bueno, entonces tú... Yo voy a tú preguntar, ¿y tú qué estás haciendo, Maya? Yo estoy haciendo los colores para hacer la decoración. ¿Los colores? Sí. Ah, ya. ¿Y por qué has puesto tan poquito azul? Porque fácil pinta mucho. Mira, yo he hecho un poquito crees? De amarillo y mira, ¿y de qué color, naranja. ¿De qué color tiene que ser esto? Pues de sus colores. Claro, que ves, rojo, verde, amarillo, de los colores que puedas sacar. Pero como no hay blanco, tiene que ser así solo. Ale dice que está bien y los Wagner dicen que está líquida. Los Wagner Brothers. Los Wagner Brothers. ¿Qué hacemos? Ya que no venga, Peláez, cuando esté listo los bombones, ahí te llamamos, amigo, y te invitamos. Sí, ¿ya? Amigo, ahorita no queremos hablar más. No estamos podemos, concentradas. De verdad que no podemos. No, tiene que ser pegado a la... Ahí apegado. Para que no le entre aire. Ya, muy bien, has visto. Muchas gracias. Y ahora gracias. Que ya no me necesitan amiga, de nuevo, nuevamente no me van a hacer caso. Okay, te ignoran. Buena suerte. 60 son. Chicas, un, dos, tres. Sí se puede. Amarillo. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Chau colores. ¿Cómo se están cuidado, no me lo asusten. ¿Cómo se están organizando acá? Muy bien. Muy bien. Nos va demasiado bien. Sospechosamente bien, diría yo. Sí, sospechosamente bien. Y este es un chiquero. Esto es este arte conceptual. Bueno, espero que eso sea lo que pase en mi boca, no ahí en la mesa. Buena suerte, gracias. Chicos. Gracias. Gracias a ellos. Siempre con los mejores deseos. Sí, yo lo sentiste, ¿no? Ah, es un corazón enorme. Hay un cariño especial. Ah, es un lindo gesto el que nos ha dado ahorita. Es verdad. ¿Cómo van? Aquí, intentando hacer de Monet. Bueno, las artes plásticas son algo que claro, requiere libre. Cierta fineza. O libre. Pues que quede bonito y que quede rico. Sí, no exacto. Es tan libre. Rico. De repente te puedes inspirar en Pollock y tirarle unas líneas así. Ah. Eso viene con el siguiente se color. Ríe. Con el siguiente color se viene. Se ríe. Pollock. ¿Quién será Pollock? Primero Monet, luego tu Pollock. Dale, bueno, dale. No solamente veo una hornilla encendida haciendo nada, sino que la cocina es un desmadre y tienen la estación más atrasada de la competencia. Yeah. Bueno, eso huele a quemado. Cambien de estrategia. ¿Está quemado? Huele a quemado, no sé qué será. Es suerte. Café, es café. Acá no es. Acá no es. No, no está quemado. Es café. Sí, hay 250, acá era medio litro de leche. Ya. Yeah. Que nosotros estamos avanzando en paralelo los tres procesos que hay en la preparación. Tal vez el resto está haciendo en orden y por eso piensan que ellos están bien, pero nosotros no. Pero en realidad es al revés. Orden lógico y cronológico. Yo estoy seguro que ustedes ya tienen 60 bombones escondidos. Por ahí. Y se están haciendo los que trabajan para despistar esperemos a los sorprender, enemigos. Esperemos sorprender. Piqueras arreteras. Ah, le has hecho un remix. Pi, ¿has bailado conmigo? Pero dilo. No, no quiero nada. ¿Has bailado conmigo? Hace el Pepe
ese era nuestro. No, no, pero dilo. Ya. No me voy a... ¿Qué era? Ya, ahora sí. Está un poco caliente, ¿no? Sí. ¿No? No, me siento frío. ¿Sí? Sí, la cosa es que no esté... No lo derrita. Ya. Me da miedo. Mau, un pincel. La rellamos, ya está blanca. Un pincel. Toma, acá tiene manteca blanca ya fría. Lo que estamos viendo es cómo van rellenando los moldes con el chocolate y quitando el exceso de chocolate, ¿no? Uh-huh. Para luego rellenarlos. Claro, la idea es que eso quede pegado en el molde como una película, una corteza, que va a ser la superficie exterior del bombón, ¿correcto? Además, estamos viendo que están rellenando... O sea, la temperatura del relleno tiene que estar a la misma temperatura del chocolate. Uh-huh. Porque si no, no logramos nada. No se va, no va, digamos, a cerrar el chocolate, ¿no? Usted se preguntará por qué hay tanto tráfico de famosos hacia el abatidor. Y es porque necesitan colocar la primera capa de chocolate, mandarla al abatidor, colocar el relleno, volver a enfriar y luego colocar una tercera tapa de chocolate y volver a usar el abatidor por tercera vez, esta vez ya para lograr el bombón final justo antes de desmoldarse. Ya, ¿faltan los de café? Esto se tiene que ir también al refri. ¿Faltan los de café? No. Queridos jurados, sí. Lamento interrumpir este momento para decirles que quedan exactamente 10 minutos. 10 minutos, participantes, y quedan 10 minutos. Intenso, ¿eh? Okay, vamos, vamos. Okay, vamos. Y a las chicas están, chicas están rellenando bien, ¿eh? Ajá. Rápidamente. Bien, bien, bien. Sí, están concentradísimos. Son hábiles. Concentradísimos. Desde el fondo hacia arriba para que se rellene todos los huecos, si no se va a romper a la hora de sacar. Mira, ¿está bien ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Menos? ¡Vamos, Mau, que llegamos! Esas nueces son parte de la receta, le van a poner... No, ellos están aquí, no, un detalle diferencial. Plus. Se tiene que enfriar. Uy, uy, uy. No, ¿será esa una buena decisión? No, están muy grandes las almendras para ese molde. Para ese molde debería haber puesto una cantidad minúscula de almendra para que, porque luego le voy a poner la capa de chocolate. Sí, se va a salir. Se va a salir, va a quedar una punta. Me da la vamos sensación de que eso es meterse cabe. ¡Bien! ¡Gringa! ¡Gringa! ¿Qué se siente, gringa? ¿Qué se siente? ¡Oh, no, gringa! Muy bien. Nos quedan 5 minutos, señores. Y hay que decirles a los participantes que les quedan 5 minutos. Vamos, señores, dense prisa y por favor que salgan 60 bombones. 30 de cada sabor, señores. 30 de café y 30 de maracumango. ¡Qué delicia! No da para cerrar, hay que cerrarlos. Toma. Tiene que cerrar. ¿Perdón? Uh-huh. ¿Estás? ¡Eh! ¿Saldrá un chocolatero de aquí o...? No creo. Bueno, un chocolatero quizás, de los que bailan. Quizás. Frita al abatidor porque si no, no llegamos. Toma, ahí está, dame. Están desmoldando. Alma gemela, qué dura ha sido esta competencia. Pero vamos, que estamos arriba, Vamos, vamos. Estos feitos los vamos a poner ya. Participantes, quedan 3 minutos, 180 segundos, 3 minutos, dense prisa, ¡vamos! Ya. Por favor. Participantes, ¿qué creen? ¿Qué creen, señores? ¿Qué creen? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? ¡Un minuto, señores! ¡Vamos! Hay que terminar, señores. 60 segundos. Por favor. Mau, reza, por favor, reza. Reza. Esto... Si tuviera fe como un granito de café. Vamos, Mau, vamos. Vamos con amor. Que el amor es lo más fuerte que puede mover al mundo. Como si fueran para tus hijas, ¿ya? ¿Tú crees que el amor lo puede todo? El amor lo puede todo. A ver, rájate la espalda con la rodilla. Mau, concéntrate. Participantes, colorín colorado, esta preparación de bombones se ha terminado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás, señores.
Bien, señores, siéntanse orgullosos de haber hecho chocolates. Según nuestros jurados, un arte sumamente difícil, señores, ¿eh? Bien, participantes, ahora nuestro jurado pasará por sus estaciones para contar que no falte ni un solo bombón y para degustarlos. Buena suerte a todos. Bueno, probamos. Vamos a ver qué piensan nuestros jurados sobre los bombones de nuestros participantes. Bueno, respecto al maracumango, se abrió un poquito abajo, pero está bonito abajo, tiene el colorcito, perdón, arriba, y el sabor del relleno me ha gustado. Me da la sensación de que esta guerra de bombones va a estar realmente reñida, ¿no cree? El de maracumango también se siente el relleno. A mí me pareció que le faltaba un poquito de relleno. Sí, yo siento que... Si bien ha armado muy bien, el grosor del chocolate es excesivo, lo cual ha restado espacio al relleno. Okay. Entonces, sí se siente el maracumango, pero a las justas, es un barniz. Yo no creo que uno hace un bombón para que sentir un barniz sin una explosión en la boca, ¿no? Claro. Es turno de los bombones de café. Vamos a ver qué tal están. El de café, sí hay una mayor proporción entre relleno y chocolate. Hay algunos que tienen almendra, para darle un valor agregado. Y que se siente el bocado del tropezón explota. De la almendra con el chocolate que se y el café. El crujiente. Explota en la boca lo que hablábamos. ¿Funcionó? Sí. ¡Vamos! Nos salió igualita. ¡Vamos, que se puede! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Funciona bien. El sabor de café se siente fuerte. Intenso. Y a mí me ha tocado uno con almendra y la verdad es que pienso que sí es una buena idea. Les ha salido bien. Aparentemente, Mauricio Mesones y Ale Fuller están muy contentos con el resultado de sus bombones. Si me la han puesto difícil, ¿eh? No veo 30, veo unos 20. Hay 22. ¿Y de estos cuántos es esencial? Debe haber unos... Ahí deben haber unos 40. Sí. Ya, pero se pidieron 30 de cada uno. Creo que por ahí empezamos mal, ¿eh? Es verdad, sí. Empezamos con el maracumango. Uy, 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 los Wagner Brothers parece que no hicieron 30 bombones de cada sabor. La capa es... El cierre es de puro chocolate. Casi no me tocó relleno, chicos. Dios en mío. ¿Quién le puso los rellenos? No sé. Yo, pe. ¿Tú crees que yo la fallé? ¿De nuevo? Poquito, hermano. Escúchame una cosa, mire. Agarraba el equivocado. Ay, que agarre otro, que agarre otro. A mí me tocó relleno, pero la... Ahí había un tema en la temperada del chocolate. Eso no, como que no queda crocante. Y déjame decirte una cosa. Tu maracumango solo sabe a maracuyá. No a mango. Sí, no sabe a mango en absoluto. A ver. Sí. Pero hacemos... Le pusiste todo. Le puse todo. Cuatro mangos. Los últimos cuatro mangos de mi billetera. Bueno, chicos, aquí lo mismo. Miren el grosor del bombón. Ajá. Esto debe ser solamente... La cobertura. Con una cascarita. Uh-huh. La pared. No hay nada adentro. Había casi nada de relleno. Yo le voy a dar una segunda oportunidad porque verdad... Si Javier Macías le da una segunda oportunidad es porque le ha gustado. ¿No creen? Sí, un bajón. Puro chocolate. No es un bombón. Puro chocolate. Uno de tres. Me da la sensación de que el jurado Macías va a sacar todos para comer la mayor cantidad de chocolate posible. Creo que quieren hacernos daño. No, nos quieren perjudicar. Nos quieren perjudicar. Es la paranoia después de tanta cochinada que nos hemos metido. ¿Qué les dijo, muchachos? Que estaban espectaculares. Espectaculares. Sí, sí, una cosa que se le derretía en la boca. ¿Le amaron? No, o sea, escúchame, nos dijeron... Después del sinsabor que le quedó haber comido lo de Mauricio y de Ale... Deberían irse a su casa ya. Oye. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Eso lo dijeron? ¿Verdad? ¿Y a ustedes? A nosotros nos dijeron que ojalá que... Que llueva café en el campo. ¿Qué? Y ahí están los bombones de café. Muy bien. Ojalá que no haya maracumango, porque si no, ahí se te puede caer. Muy claro. Bien. ¿Cuál fue seas? ¿Qué? Un poquito de almendra para un tropezón dentro del café. Un tropezón. O sea que al momento de morder se pero siente. Pero un tropezón textura. Ya será pura almendra, ya. Si metes una almendra acá. Si metes una almendra. No, tropezón. Este bombón es un chiste. Les encantó. Esto parece la pastilla que nos tomamos. Vamos a ver cómo le va a Milén Vázquez y a Mayra Goñi. Este está rico. No sé el resto, pero este está rico.
¿qué tal están los bombones de Milen Vázquez y de Mayra Goñi? ¿Estarán buenos? ¿Ustedes qué creen? Poco relleno, pero lo que hay está rico. Poco relleno, sí. ¿Sí? Yo creo que estos son los que más me han gustado de Maracumango de todos. Está rico relleno. ¿Eh? ¡Hala! ¡Oye! ¡Oye! El Rafael sigue con las indirectas. Yo no sé cómo voy a hacer. Dios mío, ¿cómo que rico relleno? Que tu miel y no sé qué. Tú dile. Ay, necesitamos ganar. Ay, Rafaelito, mi amor, ¿tú crees que puedas probar bien mi platito? Porque hay que saborear bien las cositas. ¡Me ¿Tú qué muero! Crees? Bueno, siento que esto tiene demasiada azúcar. Está rico. Está muy rico este, pero muy poco relleno. Y este relleno está muy rico. Gracias, chicas. Gracias. Yo más bien me voy a llevar de estos. Bueno. Eso último del jurado Macías de agarrar un bomboncito para el camino quiere decir que le gustó, ¿no creen? Vamos a ver qué dice el jurado. Vamos a ver cuál se convertirá en la dupla ganadora que avanzará a la semana final de esta competencia. Acompáñenme. El Gran Chef Famosos no solo te acompaña todas las noches, también te acompaña en tu cocina el día y la hora que quieras, aprendiendo y recordando las recetas más sonadas del programa. Y si estás en tu casa y no tienes los recetarios del Gran Chef Famosos temporada 2 y 3, no esperes más y cómpralos ya, escaneando el código QR o ingresando a latina.pe. Y ustedes también, miau, miau, guau, guau, oink, oink, pio, pio, ornico, ron, 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 no se queden sin el suyo, porque el próximo Gran Chef puede ser tú. Amigo, tengo una pregunta. Dime, hace tiempo. Dime, ¿qué aprendiste en tu participación en el Gran Chef Famosos? ¡Manos atrás! ¡Ajá! No aprendiste nada, ¿ya ves? ¿Y tú qué hablas? Yo no sé cómo llegaste a la final. Y mañana voy a estar... Nadie me dijo que eso servía para chancar. Este trofeo es más mío que tuyo. Ese trofeo hay que ganárselo. Les regalo los recetarios para que sigan practicando. Ahora con los recetarios la hacemos linda. Y ustedes también, miau, miau, guau, guau, oink, oink, pío, pío, roco, roco. No se queden sin su recetario de la segunda y tercera temporada. Adquiérelos escaneando el código QR o en latina.pe. Porque el próximo Gran Chef puede ser tú. No, tú. Bueno, evaluar bombones, en mi experiencia, es normalmente complicado ya. Pero en esta ocasión que han tenido los mismos ingredientes y una receta, las diferencias son muy sutiles. Entonces, me está costando mucho. Creo que es la vez en que más dificultad he encontrado en evaluar bombones en mi historia. Es hora de la deliberación. El jurado está tomando decisiones sobre cuál es el mejor plato y así poder elegir un ganador. Al parecer, llegan rápidamente a un acuerdo. Nada puede malir sal. Queridos participantes, nuestro jurado ya ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la única dupla que será salvada esta noche. Dupla que avanzará a la semana final de esta competencia, señores. Antes de conocer el nombre de esta dupla, quiero que, por favor, le demos un fuerte aplauso a nuestro amigo Rafael Piqueras, señores. Como muestra de agradecimiento por haber venido aquí nuevamente a este programa. Con la canción, la canción. Con la canción, por favor. Pipi, 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 piqueras. Pipi, 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 piqueras. El nuevo jingle. Con coreografía. Por favor. Eso lo resolvemos ahorita mismo, compañera. Eso lo resolvemos ahorita mismo. Ya va. Pipi, 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 pipi. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, señores, ahora sí. Nuestro jurado ya les ha dado una devolución cuando han pasado por sus estaciones. Así que solamente nos queda saber el nombre de la dupla que ha logrado hacer los mejores bombones esta noche. Dupla que se salvará y que avanzará a la semana final del Gran Chef Famosos, La Revancha. Queridos jurados, por favor,
díganos el nombre de dicha dupla. No es fácil trabajar con chocolate. Para nadie, ni para nadie trabaja normalmente con chocolate en sus casas y aún así para los chefs experimentados tampoco es fácil. Así que han hecho un gran trabajo todos, pero solo se salva una dupla. Se salva esta noche. Y se suman junto a Mónica Torres y Tilsa Lozano para la semana final. Ale Fuller y Mauricio Mesone, felicitaciones. Ustedes están en la semana final de esta competencia. Pueden quitarse la banda de sentenciados. ¿Qué se siente haber ganado estando en mi equipo? ¡Qué bonito! No, fuera de cosas, no, para mí es súper especial pasar a la recta final contigo. Significa para mí también, muchísimo. Para mí también. Juro. Vamos con todo. De acá hasta el final. Con compromiso, con respeto y con amor. Vamos, mi mamá. Ya fue, pues mañana con todo. ¿Sabes qué? Yo creo que acá había mano negra, porque el Rafael, ¿sí?, desde lejos me decía así, yo no sé si lo debería a mí o a mi plato. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Tremendo episodio el que acabamos de vivir. Los dejamos con Papá en Apuros. ¡Chao! Pi, 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 p